generado. La imagen que emana Mex no es sí. de un tipo cuidado. Generalmente se te ve como de por ahí un tiempo abierto. ¿Sos cuida? ¿O todavía? No, ¿a qué lo diga ella? A ver, mejor. La, sí, la verdad es que no es cuida como lo típico, sino es muy pudoroso. Ah, mira. Como no hablamos de viste cierto, que no vine en hot pants, ni un topsito. No me gusta. Me pidieron. Dije no, mira. Me da pudor. Me da cosa. Sí, es pudoroso, pero no es, no es de esos viejos que decís, che, este pibe no me gusta. No, no, pero marca su territorio, tampoco es que... Como, claro. como los perros. Hago igual que los perros. ¿Y cuando viene un novio o algo así, cómo se porta? ¿Bien? Bien. ¿Lo corre? No, ¿qué observa. Es eso? No, tampoco es que... No le digo que sí. No, de entrada no, obvio. No, tiene un trato cordial. ¿En serio? Sí. Decime una cosa, ¿qué sentís que vos tenés de tu estuvo viejo? Estuvo bien igual, ¿eh? ¿Y vos qué sentís que ella tiene tuyo? A los dos le pregunto vos, ¿qué sentís que tenés de tu papá? Un reloj despertador, creo, ¿no? No, el auto no. No sé, es muy difícil. Pero creo que voy a decir algo horrible. No, ¿por qué? No. Decilo. Sí, pero soy como medio miedosa por culpa de él. ¡Apa! ¿Miedosa qué? Porque es un poco miedo. A los leones. A los leones, sí. Es verdad. Y andar entre las 3 de la mañana. No, en una jaula, no me meto en una jaula de león ni loco. Y le pasa igual. ¿Sí? ¿Vos te ves parecida en eso? Sí, sí. Porque uno de afuera ve, obviamente, el talento heredado está. Y a pesar de que no vas por el estilo de tu viejo. No. Pero los dos tienen como vos estás chispa. Creando un bolonqui terrible. No, pará, estoy diciendo que tienen como bien, chispa. ¿Eh? El domingo no lo vamos a festejar el Día del Padre, por tu culpa. Por mí. Entre que sale con pendé. Ahí estamos, ahí vamos. ¿Siguen viviendo juntos o ya no, te no, no, no. Y bueno, menos mal que yo no soy el único que está armando despelote hasta sí. ahora. No, pero porque yo escuché, leí que Mac le había hecho un cuarto con su baño, entonces ella se tentó ir a vivir con él. Por eso. Está buenísimo, imagínate.